Señor relator, desde que en 2006 México instrumentó una política de seguridad basada en el uso de la Fuerza Armada y militar, las ejecuciones extrajudiciales en el país han ido en aumento. El gobierno actual profundizó la militarización primero con la Guardia Nacional, una corporación con integrantes y mandos militares que a marzo de 2021 sumaba ya 451 quejas ante el Ombudsman Person, así como la emisión de un acuerdo que habilita el despliegue de las Fuerzas Armadas por 5 años, sin que se garantice que sus funciones sean extraordinarias, reguladas, fiscalizadas, subordinadas y complementarias. La evidencia indica que la estrategia militar incrementa la violencia y la comisión de graves violaciones a derechos humanos, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas armadas y grupos armados organizados. En su mayoría, estas ejecuciones son cometidas en enfrentamientos iniciados por las fuerzas armadas. El actuar militar se acompaña de la opacidad con la que se investigan los hechos, la alteración de las escenas del crimen, la fabricación de culpables y la criminalización de civiles ejecutados extrajudicialmente. Por ello, instamos a la Relatoría a que le solicite a México elaborar un plan de retiro de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad para 2024 y retirar aquellos elementos que tienen señalamientos de violaciones graves a derechos humanos. Además, instamos a este Consejo a establecer un mecanismo independiente, imparcial, que investigue violaciones de derechos humanos cometidas en México. Muchas gracias.